¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, bueno, pues hoy desarrollaremos este shader. No es excesivamente complejo. Sí que es verdad que tenéis que estar tanto vosotros como vosotras, pues muy centrado, porque hay muchos nodos. Eh, como siempre os digo en todas las jornadas, no hay nada difícil, sino realmente laborioso y entender lo que está pasando en cada momento. Aquí tenemos un shader. Que, como vemos, eh, a priori ¿eh? utiliza nodos de materiales de posprocesado, con lo cual puede afectar a todo lo que nosotros, eh, todos nuestros actores, todos nuestros activos que participen en eh, el desarrollo de nuestra escena. En este caso, yo he destacado personajes, pero se podrían también utilizar motivos de, pues vamos a verlo, con la T ya entramos en materia. Sabéis que eh, cuando hay una superficie o un material que es traslúcido, eh, si yo lo quiero seleccionar, eh, pulsaría la T, está seleccionando concretamente este material, que es el principal, eh, eh, in, el, el, el principal objeto de interés en el desarrollo de este curso, ya que vamos a desarrollar precisamente este material que incluye nodos con materiales de postprocesado, no siendo el, eh, este material eh, 100% de eh, postprocesado. ¿vale? Ahora os explicaré un poquito el por qué, porque suena enrevesado, pero en definitiva. Es bastante sencillo de entender. Eh, cuando nosotros estamos introduciendo un material de postprocesado, eh, realmente lo que nosotros hacemos es eh, seleccionamos Array, el actor de posprocesado. Sabéis que con el actor postproces volume, nosotros lo que hacemos es delimitar en un rango determinado el alcance de una serie de filtros que pueden cambiar desde el color hasta el comportamiento de una cámara, por ejemplo, desenfoque de cámara o puede ser el destello de la, de la iluminación, destellos, halos, el famoso glow o los lens, esos famosos eh, destellos de cámara cuando tienes el sol eh, de frente, eh, correcciones de color con lutajes, pero también podemos incluir dentro de eh, los arrays diferentes materiales de posprocesado que podríamos seleccionar, creados lógicamente por nosotros y que cambiaría por completo el aspecto global, de eh, todo nuestro entorno, de toda nuestra escena. Sin embargo, en determinadas ocasiones no queremos que cambie eh, absolutamente todo, sino que queremos ver esos cambios a través de eh, nuestros activos que llevan implícitos, eh, como os he dicho, esos nodos de materiales de posprocesado. Bien, los explicaremos con detalle, también eh, como veis, eh, cuando yo pulsaba en este caso la tecla V, lo que hacía aquí era irse a un degradado este HUD que es un HUD dinámico que lógicamente eh, parte de una textura que es, son fijas hay una superposición de texturas para crear una sensación de máscara dinámica con un barrido de, de distorsiones y tal como las teles antiguas o como si hubieran una serie de interferencias y todo esto lo crearemos con matemática con superposición de máscaras para llegar a este creo que interesante efecto de HUD luego eh, por otro lado, eh, tenemos la posibilidad de, utilizando los nodos de máscaras de profundidad, poder afectar a todo el conjunto de aquellos assets que estén tocados por este, esta máscara de profundidad. Aquí vamos a pulsar la T de nuevo para traspasar el material translúcido y llegar, por ejemplo, a esta columna. Esa columna, eh, una vez que la tenemos seleccionada, eh, tiene unas características que es el pase de, 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 de profundidad y si activamos el custom podríamos decirle que si es uno pues se comporte como el objeto dos o tres que si en realidad eh, se le asignarían los materiales que yo estoy aplicando a cada uno de los personajes cada uno de estos numeritos como veréis más adelante representa a una máscara de profundidad eh, con la que yo podré eh, enmascarar y cambiar el comportamiento de los materiales de cada uno de los activos que forman parte de esta escena que por cierto podéis descargarla en un real y que no es mía vale eh, dicho sea de paso bueno pues voy a desactivarlo todo porque no quiero tampoco tan siquiera que eh, fijaos otra cosa muy importante que esto pertenece a esto es un post procesado es un material que post procesa es decir primero se renderiza y luego hay un filtro de post Render, por decirlo de alguna forma, no pertenece a las etapas de el render. Bueno, pues básicamente eh, de esto va a ir hoy la jornada. Quería meteros en esta eh, pequeña presentación para que sepáis eh, de qué vamos a hablar y por otro lado también deciros que bueno, por supuesto que sí, os voy a hacer un pequeñito blueprint para poder manejar eh, las variables que afectan al escalado de este material. Eh, y que eh, también de algún modo eh, afectan al gradiente para que a medida que se va reduciendo la escala, también vaya haciéndose de forma eh, proporcional eh, su grado de transparencia. Un fuerte abrazo. Nos vemos hoy a las 19 horas en Twitch. No faltáis. Road to Environment Artist. Ahí estamos.